video donde ya veo el dislike pasando, bro. Ahí hay uno, mira, ahí hay otro y aquí hay otro. So, in this episode, which is the first one, we're gonna talk about coffee and vanilla. Because it's like super good and we love it. Okay. ¿Qué es Coffee and Vanilla? Coffee and Vanilla es un manga escrito por Akegami Takara, ¿verdad? Bueno, y ahora este año hicieron un drama. Un drama, así como lo escuchan. Con el cast. Ok, Risa o Lisa, que casi lo dicen como con L. Lisa. Sí, es Fukuhara Haruka. Fukame Hiroto, que es Sakura Dadori, Akutsu Takaki, Takaki. Sí, Kuroba Mario. Después tenés a Yoshiki Tsubasa, que es Ogoe Yuki, ¿no? Después tenés al Yuki, que es el secretario, Hama Shogo. Y Natsuki-chan o Nat-chan es Kita Noa. Así que si lo dijimos mal, ahí nos corrigen. Sí. Anyway, en el manga, por lo menos yo sentí intensamente la relación de Risa con Fukami. Sí. Esos dos son lo más intenso que puede haber. O sea, sentís ese lazo fuerte que tienen ellos. Mientras que en el drama, no que diga que Sakura Dori es mal actor, porque no lo es. Valga la aclaración, ya he visto varios para poder decir, y realmente él fue una de las razones por la cual decidí seguir viendo el drama, porque me enganchó, me creí que él era Fukami, o sea, literal, tiene ese charming look, ese, te lo creé, yo lo sé. Sí, yo honestamente, después que vi los 10 episodios, puedo decir que este maje se estudió muy bien a Fukami para poder hacer su gesto, su pose, sus posiciones de la mano, los ojos cuando está triste, cuando está enojado, o sea, me gustó. Me tragué que Sakura Dori era Fukami, literal. Top notch 10, 10 por 10 en nota, salió súper bien. Pero a la hora que actuaba con ¿cómo se llama? Haruka, sí sentía como un desligue entre ellos dos, como que hay algo ahí, como que no match, yo la siento muy floja ella, yo quiero que sí. Lo abra, yo así de, boburra, lanzate mi almaje, que no ves que Fukami, hello. O sea, que sí lo hace, Risa en el manga llega un punto en que sí lo hace, entonces sí. La relación sí avanza, sí se vuelven cercanos. Crecen. Sí. Como principalmente pareja. Ella porque es la inexperta en relaciones, porque es su primer novio. Sí. Entonces se vuelve una relación bien bonita en el manga, pero a la hora de traerlo a la vida, no sé si la dejaron muy ingenua y no supo evolucionar. Ahora, sí, no. Vamos a hablar de Mario. Kuroba. Dios mío, este hombre. ¡Qué barbaridad! Sí. Otra que se estudió muy bien a su papel. Vale la pena la presentación. Sí. Vamos a la química entre el personaje de Nat-chan y Akutsu versus Hiroto con Risa. Hay una abismal diferencia. Comenzaron así y de repente se volteó así y de repente como que quería subir y... Cayó. Este maje de Akutsu casi la manda al otro lado del tren a Nat-chan cuando se armaron la prensadera ahí. Yo me quedé así de la sangre de Cristo. ¿Qué pasó aquí? Porque ustedes ven la química de Fukami con Risa y es así de... Ok, bien. Porque hablemos de los besos, que es una parte esencial de Coffee and Vanilla. Dios, qué flojos que eran esos besos. Yo casi me... No, es que no. Sabes que quemaba la mantilla. Besos de primaria. Bro, sentí que estaba viendo Spider-Man otra vez. Así de... Ya. Ahí quedó. Y yo, ¿qué? O sea, no, es que me molesta.
y vos ves que llega Sakura Dori con una cara así de ahora sí, bro, ya, boom, y le pega el pico a la pobre maje y te quedas así de ¿qué pasó aquí? O sea, sí. ¿Qué pasó aquí? ¿A dónde la besó? Esto no me gusta. Así es lo que dan a entender. Sí, y yo así de, brother, ¿no ves que tenés uno a Sakura Dori y dos a Fukami enfrente tuyo? Hello. No, me molesta. Respira. Podían mostrar un beso intenso porque lo hicieron. ¿Con quién? Con Nacha. Gracias. Entonces, ¿por qué no pudieron hacer lo mismo con la otra tipa? No entiendo yo. Podrido, ¿acaso? Maje, está bien. Es que qué barbaridad. Es que es la esencia de todo el drama. De quitarla y decirle, ¿sabes qué? Andate mejor. Andate, no te veis. Bye. Andate. Bye. Me voy a ir yo. Me voy a ir yo. Aquí vamos yo, ella y un montón más. Sí, brother. Empecemos con el de Fukami. Fukami es un empresario, entonces se tiene que mantener el traje. Todo nítido sus trajes, muy bien hechos a la medida. Hechos a la medida y el pelo. El pelo se lo dejaron lo idéntico. Más parecido. Idéntico. No, bueno, es un poquito más largo. Y si no estoy mal, el partido es al contrario del que usa Dori. Sí, entonces, lo pusieron al revés. Sí, entonces, por eso. Tal vez eso es lo único en lo que no coincidía. Cuando él es un host. Oh, sí. Señores, por Dios. Yo sé que no somos las únicas. Y las estoy viendo. Ahí hay un montón más que estaban así. Que estaban así de podridas viendo la pantalla. Yo sé, sí. Las estoy viendo. La chapita. El pelo. La mirada así de. Ja. Soy un divo, yo sé. En el caso de Akutsu, estamos igual. Sí. Me encanta cómo le pusieron el pelo a Kuroba Mario. Lindo, se lo dejaron bien arregladito. Los colochos, que era para agarrarle el volumen, que le quedaron regios, porque realmente en el manga el tipo este tiene el pelo liso, pero son un liso raro porque es como para afuera y el montón de onditas de capita. Sí. El look del secretario. Es difícil, porque en el manga vos lo ves y lo miras, ah, qué bárbaro, qué papote. Sí, porque no es como un look que vos vas a ver en una persona de verdad, porque no a cualquiera le puede quedar el estilo del pelo, porque el partido a la mitad. Sí, a la mitad. Y los varones no se ven bien con el partido a la mitad. Con Yoshiki-kun le quedaba lindo, el color del pelo que le dieron le quedaba muy bonito porque le daba un toque juvenil. Sí, Nacha usa, que era como un milagro de Dios ver piernas ahí, usa vestidos cortitos. Shortitos, ajá. Y después lo de la rodilla. Los pantaloncitos skinny, la blusita, muy trendy la pusieron, que me encanta porque en el manga ese es el feeling que te quieren dar. Pero después... Tenemos la risa, que se supone, señores, es la principal. Alguien que me diga por qué. Risa usa faldas al tobillo. ¿Por qué? Todos los benditos capítulos, la risa tiene vestido a la fucking. Del fucking tobillo. Y va así de. En serio, es en serio. No sé, a mí me disgustó. Y por favor, alguien que me explique por qué le pusieron ese bendito pantalón rosado, molina, morado. El día que la más está limpiando en la casa. Le quedaba horrible a la mujer. ¿Por qué? Porque la parte de atrás era como de elástico y se miraba toda anchota. Y iba así de la sangre de Cristo. Pero si la risa es la persona más trendy del mundo en el manga y de repente venís y la ves así, iba así de... Un momento de silencio, por favor, por todos estos vestuarios de risa. No entiendo. Si en todos los otros personajes se esmeraron, ¿por qué con ella no respetaron eso? Que la Laurielka hasta cierto punto piensa de que es ella la que se viste así. O sea, es como que algo de ella. De ella, porque ni siquiera la rodilla enseña. ¿Cómo no, Laurielka, cuando Fukami está ahí en la entrada? Eso no cuenta. Por favor, a mí me da muy mal sabor ver a mi Risa vestida con traje hasta el tobillo.
Yo quería ver a Risa con su faldita, agarradas aquí, como ella sale igual, pero con 3 metros de tela para abajo, pero agarrada aquí, con sus blusitas bien trendy. Ella usa escotado. Risa usa escote, señores. Sí, van a la capilla, que le va a proponer matrimonio. Y da la casualidad, porque nunca lo hace, da la casualidad que este día se le ocurrió a la Risa vestirse toda de blanco. ¡Qué casualidad! Digo yo, ¿verdad? Sí, porque no se había. Espérate, güey. No se casaron. No, yo creo que sí, Orieka. Pero... esto es legit una discusión. Lo que dice que va a ser su primer beso como casado. ¿Será que se casaron nada más inscribiéndose? Sí, es igual a como creo que se hace en Corea. Solo van al registro. Al registro. Toman un papel, llenan con sus datos y listo, están casados. ¿Qué? Hablando de beso otra vez. No fue ese beso, maje. ¿Qué? No. Mejor me callo, voy a echar. Voy a morir, aquí está mi alma. Sí, ya va a estar bien. Ya, ahora sí, por fin. Va a ser uno así tipo Akutsu con Nacha. Y de repente la agarra y es así de. Wait, was that it? Es como cuando viene y la abraza en la iglesia y la maestra queda así. Y hasta después, muy hasta después, decide ponerle el brazo y así de. Do you actually love this dude? O sea, am I missing something? Lo más perfecto que pudieron hacer en toda la faz del universo de Coffee and Vanilla fueron. El opening y el ending. Son una joya. Me gustaría ver un spin-off de Coffee and Vanilla Black. Oh, sí, sería lo máximo. Lo máximo, sí. Para la persona que nos entendió en el Instagram, muchas gracias. Nos hiciste sentir muy especial. Sí. Porque nosotros dos así de sí, se activó lo Black y nadie nos entendió. Sí, entonces llegó al rescate ella y nos demostró que no somos las únicas. ¡Yay! ¿Qué team son? Team Sakura Dori, Team Kuroba Mario. Está difícil. Mario. No way, de verdad. Ya. Yeah. ¿Sos Team Mario? Sí. What? Me gustó. Es que me gustó más la relación de ellos dos. ¿Qué dice la fanática? No, pues yo no sé. Vos sos Team Dory. Yo soy Team Dory, yay. Aquí hasta la muerte. No, pero, wait. En mi defensa, en este drama, en cuestión de actuación, quitándolo de la química, los dos. En actuación los dos están a la par. Sí, sí. Estos dos no lo pueden negar. Oh, qué desastre. Siento que eso le mató el rally a Sakura Dori. Sí. Porque, o sea, vos lo ves en Perfect Crime y son otros 100 pesos. Ahí sí que Chris Evans, next, move on. Porque el Human Dorito is coming. Y ahí está, Sakura Dori con su Dorito. Sí. En general, súper contenta con el cast. Sí, sí, sí. Bonita la historia, bonito el enfoque que le dieron, la música, todo. Nos gustaría ver una segunda temporada. Nos gustaría ver un anime con la voz de Sakura Dori como Fukami. Sí, sí, eso no lo cambien, señores, por favor. Sí. Dude, you're so good. If you ever watch this video, which I think you're not gonna do it ever in your life, but if you ever do, you're really talented. La verdad que sí. Really, really talented, and you're really good at it. No me imaginas a nadie más. Yo no me imaginaría a nadie más como Fukami. Que no sea Sakura Dori, ni a igual Mario. Igual con Mario, que por cierto Mario tiene el nombre más mexicano del mundo. O sea, me lo imagino a él así en México tirándose sus chimichangas con taquitos y no sé qué. Así de, ah, aquí vengo yo. Sí, con su sombrero mexicano. Súper, súper latino su nombre, ¿qué onda? Aunque te digo, todos tienen como nombres bien excepcionales porque Sakura Dori. Dori, ese Dori, se ve así como bien tierno.
Que Dory es el pescadito de Finding Nemo, hello. Sí. Así de, let's keep swimming, swimming, swimming. No nos tiren el odio, porque pues realmente lo disfrutamos y simplemente queríamos pues compartir con ustedes en esta hora del café, que aquí, este es el mío, vainilla con fresitas. Es fresita porque yo no hago café. Y la rica que se tiró a su afogato. Un afogato. Que es la cosa más rica que he probado. Sí. Legit que sí. A mí no me gusta el café. Y me gustó. Está rico. Ya nomás. Está rico. En eso sí estoy en la risa, yo. ¿Cómo es? Shira y Cintia de eso. Soy hermana perdida de la risa. Estaba muy rico. Muy rico. I don't drink coffee, and if you don't drink coffee and you eat that, you're gonna love it. Ay, bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Tan, 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 tan. Sí, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Se nos está acabando la batería, así que ya me voy a ir. Ya se va a ir Loreca también. Y de verdad vayan a leer Coffee en Manila porque les va a gustar. Y vean de verdad el drama porque está bien bonito. A pesar de todo, está bien bonito y sea mente abierta a la hora de verlo, pues. Así como lo fuimos nosotros, aunque habíamos leído el drama. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye.